Muy bien, nos metemos en el segundo segmento en Dinámica Informativa, en el canal 35.1, a través de la FM 93.3. Les había dicho, les había anticipado que en este segmento vamos a tener la presencia, ya están aquí en el piso, los hermanos Videla, porque hay un gran acontecimiento, precisamente hoy, en la noche de hoy, en el Teatro del Bicentenario. Por eso ya los saludo a Raúl Fernández. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, tenemos visitas, Raúl, ¿no? Sí, coloques el micrófono, Fernán, porque si no, no va a poder cantar. Quería saber si estaba atento. Sí. Y bueno. Miren, desde anoche que está con el... Lo he visto, he pasado por su casa, estaba con la miel para tener bien la garganta, cantar y no se pone el micrófono. Cantar no, te imaginas cómo está yo teniendo dos profesionales acá, de ninguna manera. Un gusto tenerlo, sí, a los hermanos Videla acá. Totalmente. Gente muy popular, muy famosa, festivalera permanente, gente que permanentemente está en el ambiente del folclore, conocidísimos y talentosos. Sí, señor, absolutamente. Así que es un gusto tener y continuar con esta serie de recitales en nuestro programa, ahora con ellos. Por supuesto. ¿Cómo les va, hermanos Videla? ¿Todo bien? Les va, chico. Bueno, un gusto de llegar al estudio y felicitaciones, porque la verdad que muy lindo a su casa. Bueno, así gracias, que sí, hemos llegado. Salude usted, Claudio, porque después buenas llegamos noches a la casa y me reta. Claro, dice no, que no. Las mujeres no lo dejamos hablar. Claro, bueno, no, buenas noches para ustedes y bueno, y para toda la gente que está viendo con muchas ganas de mostrar lo nuestro. Bueno, en la previa de un gran acontecimiento, ¿no? Sí, la verdad que tenemos varios acontecimientos que bueno, nos pone bien porque, bueno, nos compromete a seguir trabajando y bueno... Falta una semana, todavía el sábado que viene vamos a estar recibiendo a un grupo que se llama La Cautana, un grupo que bueno, está haciendo las cosas muy bien en el folclore cuyano a nivel nacional, y los vamos a recibir en nuestra provincia, nosotros como anfitriones, en el Café del Auditorio lo vamos a recibir, así que... Presentando su disco. Presentando su disco, este grupo, Así es mi cueca se denomina, y bueno, con muchas ganas de encontrarnos, que es lo que nos une la música con distintos grupos a nivel país. Bueno, y también aportando, Raúl, a este festival solidario, ¿no? Cantando por Vos, por Vos 2018, ¿no? Sí, sí, sí. Por Vos 2018, que es el día 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Falta un poquito, pero bueno, ya se está convocando, bueno, un festival que ya se viene haciendo hace varios años. Y bueno, y la intención y la idea es muy bonita, así que hay que apoyar. Bueno, y si hablamos de la etapa, de la carrera en que se encuentran, ¿cuáles son las expectativas para el futuro? Sé que ahora, en la época de diciembre, época de enero, época festivalera, ustedes tienen mucho trabajo, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios tenemos bastante trabajo. Este espectáculo que vamos a presentar durante todo el verano, ya hemos venido meses anteriores presentándolo, que lo denominamos Soy Cuyano. Un poco mostrarla al cancionero cuyano, en especial el sanjuanino, con autores sanjuaninos en el tema de nuestro repertorio. Así que vamos a tener la dicha de llegar el próximo domingo 25 a la provincia de Mendoza. Uh-huh. Vamos a llegar también el 1 de diciembre a el 30 y el 1 estamos en la provincia de San Luis. Uh-huh. En un espectáculo, bueno, el 30 en un lugar que es una parrillada, y el día sábado 1 vamos a estar en el Polideportivo Municipal de la ciudad de San Luis, así que bueno, muy muy lindo. Y el día 15 también en sí, el cierre de Peñas de Potrero, no sé, de los Fun. Sí, vamos a estar también, después del 9 de diciembre se nos viene el 15, donde vamos a estar en el Festival de Potrero de los Funes, uh-huh, en San Luis, donde bueno, vamos a tener la oportunidad de llegar nuevamente, ya que hemos tenido la dicha hace 2 meses. Y bueno, son cosas muy lindas que nos han pasado en el año, para ir cerrando este año, que la verdad que ha sido muy lindo. Para los hermanos Videla, ya que allá por mayo tuvimos un galardón, la verdad que nos llena de orgullo, por manos de la legislatura de la provincia de Mendoza, donde nos otorgó un reconocimiento a la trayectoria y bueno, a todo lo que venimos haciendo por nuestra música cuyana. Así que son cosas lindas que lo comprometen a uno y le dan fuerza para seguir trabajando por nuestra música. Seguro. O sea que además de los distintos espectáculos que hay en San Juan, viajan mucho y eso es muy importante. Mendoza, por ejemplo, me has contado varias veces que vas permanentemente a Mendoza, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, es importante el ir a Mendoza, el mostrar lo nuestro en otras provincias, porque bueno, obviamente que la propuesta
la tenemos que difundir. Y a Tucumán también hemos tenido la dicha de llegar nuevamente y por, en varias oportunidades en el transcurso del año. Y bueno, la idea es esa, llevar siempre la bandera de la música cuyana y de autores sanjuaninos, que bueno, que lamentablemente no es muy escuchada a nivel país, pero que bueno, es una propuesta que no hemos puesto bandas como nosotros, los Labriego, como Gisela Aldeco, como distintos grupos que tenemos la oportunidad de salir afuera y demostrar lo nuestro. Así que estamos en una misma sintonía con los artistas. Y con los compañeros nuestros, Claudio, que no tan solo es Javier Castro en teclado, sino Jonathan Vera en primera guitarra y Emanuel Rodríguez en batería. Sí, así que bueno, son parte de este proyecto que si no fuera por ellos no podemos poner en escena en el escenario. Han entendido cuál es la propuesta y la verdad que... Que bueno, anda muy bien y con muchas ganas, sobre todas las cosas. ¿Cuántos años de trayectoria ya con esto de la música? Bueno, el año que viene vamos a cumplir 15 años, ¿sí? Donde, bueno, el 2019 va a ser un año importante porque, bueno, vamos a cumplir 15 años en los escenarios y queremos preparar algo bonito para disfrutar con toda la gente de San Juan y también con distinta gente que hemos ido conociendo a nivel país. Así que desde ya lo estamos organizando, pero obviamente que bueno, falta confirmar cuesta fecha, bastante. Lugar y bueno. Cuesta, la verdad que cuesta bastante sacrificio, pero bueno, creo que este aporte, este lugar, por ejemplo, el de tener las puertas abiertas para nosotros es muy importante. Seguro. A mí me encanta la amalgama que han conseguido, no solamente con las voces, sino con los instrumentos, ¿no? Cómo suenan. Me encanta cómo suenan los hermanos Videla. Sí, que escuchemos algo, que escuche la gente, que lo vea, cómo ejecutan, cómo logran. ¿Seguro? Porque es música cuyana, pero al estilo Videla, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Cueca, entonces, para todos los presentes, para toda la gente que está en sus casas. La vinajera de Don Félix Dardo Palorma. Se va la primera hermana. Palo y alambre, palo y alambre, caminito de cepa, palo y alambre, palo y alambre, donde el hombre se aprieta, la faja de hambre, la faja de hambre, donde el hombre se aprieta, la faja de hambre, la faja de hambre, regando tierra ajena tras de los surcos, año tras año, el callacho que queda es ambrosía llegando a mayo, el callacho que queda es ambrosía llegando a mayo, linda la vinajera, venga mi mano, venga mi mano. La vida me consuela, siempre a su lado, siempre a su lado. Ay, no más, el tacho que hay en mi alma, nadie ha llenado, nadie ha llenado. Segunda nomás. Sí, señor. Que agosto es frío, que enero quema. No respete el contrato. Que agosto es frío, que enero quema. Los descuentos son tantos que siempre adeudo alguna quincena. Los descuentos son tantos que siempre adeudo alguna quincena. Con los granos que cuelgan, endulza el mate
mate, endulce el mate con carne de higo hierba, aligerantes o aligerantes, con carne de higo hierba, aligerantes, aligerantes. Linda la vinajera, venga mi mano, venga mi mano. La vida me consuela, siempre a su lado, siempre a su lado. Y no más. El tacho que hay en mi alma, nadie ha llenado, nadie ha llenado. Excelente interpretación de Noemí, muy buena, ¿eh? Y Claudio, los hermanos Videla, ¿no? Muy linda música. Y bueno, y se viene la época, como vos marcabas, ¿no? De los recitales. Y vos sabés que eso es lo que iba a destacar. Es muy loable la actitud que ellos tienen de destacar la música sanjuanina, particularmente, claro, la música cuyana. Porque en los recitales, por ejemplo, en Cosquín, que es el recital por excelencia, no se le da mucha difusión, sí, a la música de Cuyo. Si escuchás vos, sí, chacarera de otras regiones del país, las zambas, escuchás a lo mejor la música del sur del país, pero la música cuyana no. Y eso porque ustedes han hecho un análisis de eso. O sea, ¿por qué Cosquín no nos tiene en cuenta? ¿Están así, digamos, no? ¿Nos sí, tienen en no, cuenta? No. Sí, en verdad, en este tiempo ha cambiado un poco. Pero bueno, no es lo que, la comparación de lo que vos decís, Turco, esto es una realidad. Uh-huh. Y bueno, yo creo que primero tenemos que mentalizarnos desde acá, nuestra provincia, y no solamente los cantores, sino esto es una ayuda de todos. Como seguro ha sido los frutos que están teniendo la música norteña desde de muchos años trabajando, seguro, en forma conjunta, ¿sí? Y lo digo en conjunta, no solamente nosotros, sino los medios, también la gente que consume, claro, música. Es una mentalizarse a valorar lo nuestro, ¿sí? Claro. A escuchar lo nuestro, a difundir lo nuestro. A defender lo nuestro. A cantar lo nuestro, claro, nosotros, todo desde su lugar, claro, aportando un granito para que esto... Y desde ahí yo creo que va a ir resurgiendo la música cuyana. Y obviamente nosotros que tenemos la posibilidad de salir fuera de nuestra provincia, no perder la oportunidad de cantar una tonada, de cantar una cueca, que gusta, porque nosotros lo decimos porque lo hemos vivido. Donde vamos a Tucumán y vamos al grito cuyano y se prende la gente. El cogollo, les explicamos, claro, por ahí a la gente, porque claro, lógicamente no saben. Y bueno, y la gente presta mucha atención y le interesa. Porque lógicamente tenemos autores muy buenos, sí, sí, y eso a la gente le gusta bastante. Seguro, seguro. Sí, además me parece el hecho de agregarle instrumentos y de hacerlo en el modo que lo hacen ustedes, mucho más alegre, ¿no? Más pegadizo para la gente, que llegue más a la gente. Sí. Por eso digo, me gusta ese estilo. Sí, obviamente que uno... por ahí la inclusión de instrumentos que no son tradicionales, como, claro, una batería, uh-huh, uno trata de siempre no dejar de cantar lo nuestro, claro, de autores bien tradicionales, bien nuestros, pero lo hacemos con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho respeto para nuestros antecesores, que han sido Buenaventura, ¿no? Sí, Buenaventura Luna, Villavicencio, toda esa gente que ha puesto lo suyo para que nosotros podamos hoy cantar todas estas obras. Entonces tenemos bien en mente que hay que hacerlo con mucho respeto y mucho cuidado. Así que esa es la idea nuestra. Y tiene muchísima aceptación en la gente. Digo, acá sí, dentro, sí, de San, sí, Juan, en los festivales. Yo veo cuando están en los festivales hay mucha adhesión y la gente se prende. Sí, sí, sí. Eso sí, es lo importante, sí, sí, o sea, que hay llegada y se produce ese ida y vuelta que debe haber entre el público y el artista, ¿no? Bueno, sí, gracias a Dios. Sí, el público sanjuanino, nosotros vamos a estar eternamente agradecidos, ¿sí? De nuestro público sanjuanino, porque la verdad que siempre nos hace sentir muy bien y el respeto arriba del escenario y abajo también, así que eso siempre lo llevamos presente. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, ahora, hablando de música cuyana, vamos a hacer el documento nuestro, el de los cuyanos, La Tonada. La, ¿sí? Tonada, claro, claro. Así que se nos vieron Las Tonadas, se titula, de don Félix Dardo Palorma, y vámonos más. Thank you.
Si volviera a bautizarme, pagaría con obligo. Si vinieran a cantarme, pagaría con obligo. Si vinieran a cantarme, es mejor que tener plata, tener amigos y amores. Gente la amistad se jacta, sabe que pagar favores. Quien de la amistad se jacta, sabe que pagar favores. Que nadie cante tonada, si no ha de ser con cogollo. El que no tenga picada, más bien no se meta pollo. Reciba de mi pollo. El secreto al oído, viene un cogollo enantado, sacando trago seguido, a la usanza de mis pagos. Sacando trago seguido, a la usanza de mis pagos. Con unos potrillos basta para calentar el pico. Es cuando el vino se masca y recién se pone rico. Es cuando el vino se masca y recién se pone rico. Compadre Farrán, que viva, el cantarle es una forma. Esta tonada cuyana de Benitardo Palorma, el cantarle es una forma. Muchas gracias. Gracias a usted. Cogollo de Catero y todo, Fernando, no se puede quejar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ves que soy importante en el ambiente folclórico? Sí, señor. Muy bien, sí. Con el vasito me dice allá. Sí. Nos ha pagado antes, con unos mates nos ha pagado. Claro, unos mates, cierto, un mate, un café. Saludo para Marcelita también ahí en la recepción. Muy sí. Bien. Ahí. Marcela Torres, sí. Sí, sí. Marcelita Torres. Y saludos para nuestra familia, sí, que son importantes en todo esto. Sí. Pilares fundamentales. Nuestros padres, nuestro tío Jorge, allá me están viendo por los pagos de Rivadavia, por Rastreador Calíbar, mi querida señora, mi hija Candelaria, mi suegra, Olguita, la fan número uno, y Cholito. Cholito, un abrazo, Cholito, ¿eh? Claro. Grande, lo están viendo todo. Todos están. Bueno. Cholito se codea con las autoridades del Ministerio de Salud, el chofer de la ministra de Salud Pública. Ah, mirá vos, ¿qué tal? Así que. Un abrazo para él, que nos ve siempre, por otra parte. Un abrazo para Cholo. Bueno, Fernán, estamos ahí al filo. ¿Le vamos a pedir una más o si ya nos vamos despidiendo? Una más. Bueno, vamos con una cueca de Víctor Aníbal Muñoz, el querido Ratón Muñoz del departamento de Rawson. Escribí esta cueca, Llorar Cuyano. Con esto nos vamos entonces a la pausa, escuchando a los hermanos Videla. Muy bien. Gracias por la visita. No, gracias, gracias por estar a ustedes. Aquí gracias por favor, gracias. Y reiterarle la invitación para el sábado que viene, ¿sí? En el Café del Auditorio, a partir de las 22 horas, vamos a estar junto a La Cautana, este grupo de San Luis. Bueno, y no va a ser la última vez que van a venir. Claro, por supuesto. Esta serie de programas con grupos musicales lo hemos hecho desde hace poco tiempo y vamos a seguir repitiendo. Así que lo vamos a tener presente siempre. Muchísimas gracias y bueno, gracias a toda la gente de los controles que nos han atendido también. Bueno, bien. Los hermanos Videla en vivo aquí en el canal 35.1. Con ellos nos vamos a la pausa. Vamos, cueca cuyana, señores. Thank you.
Yeah, I know.